El próximo lunes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y por eso son muchos los actos que ya desde hoy recuerdan que esta lacra social requiere de la implicación de todos. Este mural colaborativo al que están dando forma desde el Ayuntamiento de Logroño busca precisamente eso, recordar a las víctimas desde edades pequeñas. ¿Qué tal, señores? Son días para poner nombre y cara a la fría estadística de mujeres maltratadas y muertas, pero también para recordar que las cifras son las que precisamente mejor reflejan que queda mucho por hacer. Y eso que, por ejemplo, lo vamos a destacar, en el ámbito judicial los indicadores mejoran. Las órdenes de protección se van incrementando, que las concedidas también se van incrementando, y que las sentencias condenatorias, pues ahora mismo están en torno al 70%. Precisamente en página de tribunales ya hay veredicto en el caso de los tres policías locales de Logroño. El principal acusado ha sido declarado culpable por destruir a sabiendas parte del atestado. Los nueve miembros del jurado popular no consideran, sin embargo, responsables a los otros dos agentes a los que ha absuelto. Ahora el juez redactará la sentencia. La gran recogida del banco de alimentos ya está aquí. Hola, buenas. Estamos recogiendo comida para el banco de alimentos, ya que hay un poco de información sobre los alimentos no perecederos que podemos recoger. Así que ya colabora. Muchas gracias. Sí, colaboraremos. A lo largo del fin de semana, 1.500 voluntarios se reparten en 81 establecimientos con un reto: conseguir 190.000 kilos de comida. Para ello, necesitan nuestra ayuda, la de todos. En deportes, 14ª jornada de Liga, La Vista y Aro y Calahorra juegan en casa. Los Jarreros ante el Salamanca, los Rojillos frente a la Cultural Leonesa. La Unión Deportiva Logroñés, por su parte, visita mañana sábado al Unionistas, un bloque en descenso que solo ha ganado dos partidos. Que si nosotros estamos al mismo nivel de motivación, de intensidad, agresividad, etcétera, etcétera, como ellos, pues que tenemos opciones de sacar el partido. Si por el contrario pensamos que por la diferencia clasificatoria se va a ganar el partido, entonces sí que no sacaremos nada. Que sí que ha habido un incremento ligero del número de denuncias. De destacar es que las mujeres que denuncian y los agresores a estas mujeres son más jóvenes, de tal manera que la franja, el intervalo de edad, está ahora mismo de casos acumulados entre los 21 y los 30 años. Son algunas de las conclusiones que se extraen de la radiografía estadística que arroja la violencia de género en nuestra comunidad. El lunes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y hoy era día de poner los datos sobre la mesa. Hay varios más que llaman especialmente la atención. 6 de cada 10 denuncias que se presentan son por maltrato físico y este año han llegado hasta los juzgados 2 casos graves de mujeres que han requerido en La Rioja de hospitalización. En el primer semestre de 2019 se han presentado en La Rioja 408 denuncias por violencia de género, un dato muy parecido al del mismo periodo del año anterior. El lunes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y por eso hoy desde la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer se ha puesto el foco en datos significativos. Por ejemplo, crecen las denuncias presentadas por víctimas jóvenes. También puede ser porque las personas jóvenes estén más sensibilizadas, se sientan como víctimas y denuncien antes. Entre 18 y 25 años creo recordar que denuncian o manifiestan o piden ayuda en 2 años, 10 meses. Las personas mayores, por ejemplo, de 65 años, creo recordar que está en más de 20 años cuando deciden denunciar o pedir ayuda. De la radiografía estadística que arroja nuestra comunidad en el último año, se pone el foco en otros escenarios más. 6 de cada 10 denuncias que se presentan son por maltrato físico y en este 2019 han llegado hasta los juzgados 2 casos graves de mujeres que han requerido de hospitalización.
Ahora mismo 78 mujeres cuentan con una orden de protección en La Rioja y 21 han pasado por los pisos de protección con los que cuenta Logroño solo en el primer semestre de este año. Lo veíamos al comienzo del informativo, el Ayuntamiento de Logroño ha promovido la creación de un mural en reconocimiento de todas esas víctimas de violencia machista. Hoy han sido los alumnos del Colegio Navarrete El Mudo de la capital los que se han acercado a participar en la elaboración de este mural colaborativo con el que se trata de reflexionar y de concienciar sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres. La Red Vecinal contra la Violencia de Género también ha querido sumarse a estas iniciativas. Ha colocado dos grandes cartulinas en el mercado de abastos de Logroño, donde clientes y visitantes han podido dejar sus mensajes de apoyo a las víctimas que han sufrido o están sufriendo este tipo de maltrato. En página de tribunales tenemos que contarles que el policía local de Logroño, acusado de destruir parte de un atestado, ha sido declarado culpable por hacerlo a sabiendas. Es el veredicto del jurado popular, que no considera responsables, sin embargo, a los otros dos agentes a los que ha absuelto. Ahora el juez tendrá que redactar la sentencia. Después de 5 sesiones y un día de deliberación, ya hay veredicto, un culpable y 2 no culpables. El jurado popular considera probado que el principal acusado, un policía local de Logroño con 33 años de experiencia, destruyó parte del atestado de un accidente en el que un amigo suyo dio positivo por alcoholemia. Sin embargo, los 9 miembros del jurado han absuelto a los otros 2 agentes, acusados de presenciar y consentir todo. Ahora el juez redactará la sentencia, que será condenatoria exclusivamente para uno de los 3 policías, que durante el juicio aseguró que trituró de forma involuntaria parte del informe. El fiscal pedía para él 2 años de cárcel, 5 de inhabilitación y una multa de 3.600 euros. Trece personas han perdido la vida en vías interurbanas en La Rioja, lo que va de año. Son 7 más que el año pasado y por eso es necesario extremar las precauciones y empezar con la educación vial desde las aulas. Hoy hemos vivido un ejemplo de iniciativa novedosa para hacerlo. La plaza del Ayuntamiento de Logroño se ha convertido esta mañana en una zona de sensibilización para celebrar el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Durante toda la mañana, 250 estudiantes de la ESO han participado en la campaña para concienciar sobre los riesgos que tiene no prestar toda la atención cuando conducimos. Y también queremos recordar que en vías de 2 carriles por sentido, rebasar a un coche que está detenido en un paso de cebra o aparcar en doble fila delante de un paso de cebra son infracciones que ponen en grave peligro a los peatones. Durante el pasado fin de semana, varios bares de ocio de Logroño proyectaron un vídeo al cerrar en el que víctimas de accidentes de tráfico contaban su experiencia y cómo les había cambiado la vida. Todo para evitar que cogieran el coche si no estaban en condiciones. Este año son 13 las víctimas mortales en vías interurbanas, una en Logroño como accidente urbano, pero es que llevamos ya 26 heridos graves que conlleva que estas víctimas graves se han quedado en silla de ruedas, tienen unos daños psicofísicos importantes y bueno, que su vida, la de sus familias, les ha cambiado de una forma considerable. La mayoría de atropellos dentro de la ciudad se producen en los pasos de peatones y esto se podría evitar con un gesto tan simple como reducir la velocidad. Más cosas. El Ayuntamiento de Logroño dedicará un edificio cedido por Cocina Económica a atender a las personas sin hogar, un servicio que en estos momentos ofrece a través del proyecto Alaska. En total dispone de 24 plazas de centro de día y 14 de alojamiento. Ahora el Ayuntamiento estudiará una ampliación. La cesión gratuita de este edificio por parte de Cocina Económica incluye el compromiso del Ayuntamiento de Logroño de dedicarlo a la atención a personas sin hogar. Personas que normalmente viven en la calle y que ahora el consistorio atiende a través del proyecto Alaska. Este servicio facilita 24 plazas de centro de día y 14 de alojamiento, un número que podría ampliarse. El cambio de ubicación del proyecto Alaska era una de las necesidades que veíamos porque entendíamos también pues, no, que la ubicación actual y las condiciones de la ubicación actual, bueno, pues que
que eran mejorables. Por otra parte, la Junta ha dado luz verde a la contratación de los servicios funerarios para personas fallecidas sin recursos económicos. Se venía haciendo con contratos menores, pero como se va viendo que es una continuidad y que va en aumento, el Ayuntamiento lo que ha decidido es abrir este proceso de licitación para ya regularizarlo de alguna manera y que esté para varios años. Otras ayudas aprobadas son las de emergencia social para el pago del suministro de luz o gas en agosto, septiembre y octubre por casi 24.000 euros con 476 beneficiarios. Tres universitarias del Campus Iberus han dado forma a un juego que estimula a las personas mayores a través de la música. Es un proyecto novedoso de cooperación entre estudiantes de distintas ramas que hoy se ha presentado como el mejor ejemplo de que ciencias y letras pueden darse la mano para hacer más fácil la vida, en este caso, de nuestros mayores. Un juego, dos equipos y la música como elemento principal. Comienza la partida. El rojo. Deben adivinar el título de la canción. Estaría contigo, Antonio Machín, en toda una vida. La música como elemento clave para mejorar la interacción, la comunicación, para hacerles pasar un buen rato a todas estas personas que se encuentran en la residencia. Es la dinámica de Atuzón. Este juego de mesa ha sido ideado por tres universitarias del Campus Iberus dentro del programa innovador de cooperación universitaria de Mola. Cuando pensamos en transferencia de la investigación y del conocimiento que se genera en las universidades, pues muchas veces se nos va a la cabeza pues a mejorar la productividad de un proceso industrial o a una tecnología disruptiva y está muy bien que sea así, pero que también es una referencia social. Entonces, en ese sentido, también estoy realmente muy feliz de poder presentar este proyecto porque es un proyecto para mejorar la vida de las personas. Pensar en nuestros mayores, en su calidad de vida, en su situación de salud, independientemente de la fragilidad o independientemente de su enfermedad o de su proceso de deterioro cognitivo, hace que humanice no solo la atención, sino también la recta final de su vida. La residencia Santa Justa, donde se ha fraguado el proyecto, ya ha licenciado de hecho el juego que aplica con éxito entre sus residentes como una terapia más. It's oh so quiet. Shh. It's oh so still. And so peaceful until you fall in love. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la Red Renault y pruébalo. Lo que estoy convencido de que va a ser un partido complicado. Es un campo muy frío porque tiene pistas de atletismo alrededor. Y tampoco sabemos exactamente cómo va a estar el terreno de juego. Aparte, las dimensiones no son demasiado grandes. Entonces, prevemos un partido de contacto, un partido de segunda jugada, un partido complicado y donde la concentración va a tener una gran importancia. Sergio Rodríguez, lo acaban de escuchar, habla de motivación, pero sobre todo de estar concentrados. Eso es precisamente lo que les pide a los suyos cuando mañana visiten al Unionistas de Salamanca, un equipo que está en descenso, que es el segundo que más goles encaja y que solo ha ganado dos partidos. Desde que hace tres jornadas Javi Luaces llegara al banquillo, el Unionistas ha ganado en intensidad. El equipo juega más vertical y en defensa se muestra ordenado. Con esta carta de presentación, los charros esperan mañana a la Unión Deportiva Logroñés. Ellos afrontan el duelo con toda la motivación porque aspiran a abandonar el descenso. Los riojanos, dice Sergio Rodríguez, deben estar a ese mismo nivel. Yo creo que su nivel de motivación, de intensidad, de agresividad va a ser alto por la situación que tienen ahora en este momento. Y nosotros tenemos que entender que va a ser un partido complicado, que va a ser un partido en donde los duelos van a tener mucha importancia y bueno, saber
que si nosotros estamos al mismo nivel de motivación, de intensidad, agresividad, etcétera, etcétera, como ellos, pues que tenemos opciones de sacar el partido. Si por el contrario pensamos que por la diferencia clasificatoria se va a ganar el partido, entonces sí que no sacaremos nada. Veremos a ver si para este partido el técnico incluye o no a Errasti en el once inicial. La semana pasada ya estuvo entre los 18 convocados. Cuando alguien entra entre los 18 es que está bien para jugar. Otra cosa es que nosotros decidamos cuántos minutos o si es el momento oportuno, porque también hay gente que está trabajando muy bien. El equipo blanquirrojo ya ha viajado a Salamanca porque el partido se juega mañana a las 4 de la tarde. La Unión Deportiva Logroñés ya tiene los terrenos para construir su ciudad deportiva. Son 126.000 metros cuadrados en la zona de Valdegastea. La entidad ha desembolsado más de 1.200.000 euros para su compra. Contempla la construcción de 3 campos de fútbol. El club quiere que las obras comiencen lo antes posible para poder iniciar la próxima temporada en las nuevas instalaciones. Después de 2 partidos consecutivos, lejos de la planilla y sendos empates a 1, el domingo el Calahorra vuelve a jugar en casa. Ya hay ganas entre la afición rojilla de ver en acción a los suyos en un partido en el que se enfrentarán al segundo clasificado, la Cultural Leonesa. Los de Miguel Sola llevan sin ganar desde el 6 de octubre y aunque se mantienen en la zona media con 18 puntos, deben empezar cuanto antes a sumar de 3 en 3 porque tanto empate les está penalizando. Para el duelo del domingo, el técnico tendrá que dar una vuelta a la alineación, ya que 2 puntales del equipo, Nacho Zabal y Cristian, están sancionados. También el domingo a las 5 y también en casa jugará el Aro Deportivo. Partido complicado el que tendrán los jarreros ante un Salamanca que aspira a colarse entre los mejores del grupo. Los de Aitor Calle acumulan 4 jornadas sin ganar. Necesitan volver a catar el sabor de la victoria para alejarse de los puestos de descenso que ahora mismo tienen a 4 puntos. Para este encuentro el técnico recupera a Facu, pero tanto Unai como Chema Pan continúan siendo bajas. Y el Ciudad de Balonmano confía en certificar mañana en Bélgica su pase a la fase de grupos de la EHF. Los de Velasco juegan el partido de vuelta ante el Bosolt y lo hacen tranquilos y con el objetivo de rentabilizar la ventaja de 11 goles que consiguieron en Logroño. Además, el técnico intentará repartir minutos entre todos sus jugadores, ya que el miércoles volverán a tener partido de liga en casa. Amaneces antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Vuelve la gran recogida en su 7ª edición. El Banco de Alimentos espera recoger 190.000 kilos en 3 días. Para ello, como dice su lema, necesita solidarios con todas las letras. Pueden colaborar en 81 establecimientos repartidos por toda la comunidad. Hola, buenas. Somos el Banco de Alimentos. ¿Querría colaborar con la gran recogida? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Todos los años lo hago. Muchas gracias. Él ha respondido a la llamada del Banco de Alimentos. Y también ella. ¿Y usted? Necesitan solidarios. Sí, solidarios con todas las letras para la gran recogida. Y ahora por galletas. Su reto es ambicioso, llegar a los 190.000 kilos, casi un 15% de lo que consiguen en todo el año, en solo 3 días. Sin ellos y los voluntarios, 1.500 este año no sería posible. Lo propusieron en clase como un movimiento colectivo y ninguno se negó. O sea, todos dijimos, para adelante, vamos a apuntarnos. Vamos a llevar todo lo que podamos. Aquí se aprende una gran lección de humanidad. Tampoco sin su solidaridad, porque como dice el refrán, un grano no hace... Granero, pero ayuda al compañero, pues sí. Lo que sea necesario, cualquier cosa, cualquier granito aporta. Hay más crisis todavía. Hay más gente en la calle, hay más gente indigente, hay gente con muchas necesidades. Entonces hay que ser solidario y empatizar con todo este tipo de personas. Durante todo el fin de semana puede colaborar con la gran recogida en 81 establecimientos de La Rioja. Y recuerde que con este pequeño gesto ayuda a más de 10.000 personas. La cocina económica ha entregado los delantales solidarios a la Federación de Peñas de Logroño y al padre José Alfaro del Valle. La entrega de este reconocimiento supone un homenaje a la esencia de personas o instituciones que contribuyen a que sea una sociedad más justa. La cocina económica ha premiado en esta ocasión la labor y colaboración de la Federación y la entrega al padre José, que no ha podido recibir el premio ya que está en Nepal atendiendo a niños desfavorecidos.
Está haciendo escuelitas en la India y Nepal y ha hecho ya más de 60 escuelitas y pues eso, los niños van a ella, él se preocupa de buscar dinero donde puede para hacer esas escuelitas. Siempre hemos estado pues echando una mano, como te he dicho, venimos a ayudarles, venimos a visitar a los niños. Luego también pues se hacen muchos actos durante el año, como bien alguna degustación, pues colaborando con ellos en todo lo que hemos podido siempre. En Oyón, Trujal Almazara. Recogida y molienda de aceituna, elaboración y venta del mejor aceite de oliva virgen extra. Abierto para todos los agricultores riojanos. Llega el fin de semana y uno de los planes que nos ofrece la Agenda Cultural Riojana destacada llega de la mano del musical de Broadway Jekyll y Hyde, un drama de terror basado en la novela original que incorpora muchas novedades, tanto musicales como escénicas. El musical Jekyll y Hyde llega este fin de semana al Rioja Forum con doble función. Se estrenó en Broadway en 1997 y tan solo tres años después levantó el telón en España con el cantante Rafael como protagonista. Incorpora temas musicales que no aparecen en la versión original y desarrolla una nueva puesta en escena completamente innovadora. Le conocimos junto a KCO en la gira El Círculo. Ahora el rapero Momo llega en solitario con un concierto que tendrá lugar en el Biribay el viernes a las 10:30 de la noche. Este MC zaragozano ha conseguido alcanzar el 500,000 de visitas en YouTube y ha lanzado ya su tercer disco al mercado, Sueños Reales. Mano, mira la falta de musculatura, a veces no se nota, pero la falta de cultura choca en cuanto abres la boca, el pueblo no respira, no opina, falta la bidoctrina, morfina. El sábado a las 8:30 de la tarde, viejo amigo Cicerón se sube a las tablas del Teatro Bretón. Esta obra se centra en la figura del célebre orador romano, protagonista destacado de intensas luchas. José María Pou es Cicerón personificando la integridad moral de quien mantiene la coherencia de sus convicciones políticas, aun en las circunstancias más adversas. Las palabras que no van seguidas de hechos no sirven para nada. ¿Qué quieres decir? Debemos promover el derrocamiento del opresor. Así nos marchamos, señores. Feliz fin de semana hasta el lunes. Adiós.